Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Sniper Elite 3. Vamos a continuar la campaña en la última misión. Seleccionamos misión, sí. Campo de aviación con Tufas. Maravilloso nombre. La dificultad en tirador, como siempre. Así que la misión de Valen en África es crear un supertanque, el RAT. Es difícil imaginar el poder destructivo que podría tener si fuera utilizado. Pero el rumbo de la guerra cambia. Los aliados han recuperado Tobruk y han cortado el suministro a Valen. Está desesperado por acabar el RAT antes de perder el trato de favor de Hitler. Esa desesperación, junto con inteligencia británica, nos ha ayudado a encontrar la fábrica. Esta es la última parada. Con la ayuda del RDG, voy a inhabilitar este campo de aviación y dejar a Valen sin suministros. Avanzaré desde el oeste y me instalaré cerca de la puerta sur. Cuando el LRDG inicie su ataque, os cubriré. En cuanto aparezcan, esto será un infierno. Lo más sensato sería destruir la torre de comunicaciones y reducir los refuerzos. En cualquier caso, hará ruido. Nuevo objetivo principal, consigue acceso a la red de búnkeres. Fantasma del desierto. Son más que tonterías. No lo son, crees que están a salvo de repente, pam, pescado sin cabeza, así de fácil. Están hablando de nosotros, Vale, vamos a ver un momento el mapa. Vale, nos encontramos aquí y tenemos que conseguir acceso a la red de búnkeres. Está a nuestra izquierda, aquí. Vale. Vamos para allá. A nuestra izquierda. Aquí no tenemos acceso, aquí por aquí sí o sí. Vamos a ir marcando soldados ya. Más por aquí y hay otro. Vale, lo guapo sería reventar todo eso que está ahí, Hay otro más allí. Vale. Estos dos se van por aquí. Creo que podemos tener acceso, Cuidado, porque a lo mejor nos estamos metiendo en un fregado. Tenemos que ir hacia el otro lado, pero quiero ver si puedo llegar a donde está el generador y darle un golpe. Para así poder hacer más ruido. No tiene nadie, ¿verdad? No. Sí, porque tal vez haciendo ruido con el generador. Vamos a darle un golpe ahí. Es muy cantoso, Mira, ahí hay otro soldado que no lo hemos enfocado. Otro aquí. Cuidado porque se acercan ese de ahí y nos va a ver, Hay muchos soldados aquí, nos van a ver. Mejor será que vayamos para la izquierda y a ver si desde lejos encontramos otro motor para hacer ruido y poder disparar. Vamos a intentar hacerlo primero con sigilo, ¿eh?
casi nos pilla, ¿eh? Si me lo cargo sigilosamente, ¿se darán cuenta? Sí, ¿no? Sí, porque aquel viene para allá o se marcha. Prefiero venir por aquí. Ahora que se marchan hacia allá, prefiero venir por aquí. Vamos a llegar primero al objetivo y después ya miramos cómo la armamos. Cuidado, no sé que haya algún soldado por aquí. En teoría deberíamos de ver alguno ya asomando por aquí. Otro aquí. Oficial, élite. Vale. Si no hay dentro ninguno y no lo ven. No. Momento. ¿Podemos pasar por aquí en serio? Ah, por aquí. Momento, no se ve a nadie. Vamos a ver si podemos pasar por detrás sin que nos vean. Estos vuelven, ¿verdad? Mira, ahí hay otro que no hemos marcado tampoco. Vale. Vale, por ahí no podemos pasar tan tranquilamente porque nos van a ver. Y por aquí. Otro aquí que no hemos marcado tampoco. Este viene para acá. Si lo queremos hacer con sigilo está complicado, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí atrás. Por aquí atrás. ¿No nos verán aquí? Tienen que estar muy ciegos, ¿eh? Vale. De momento no nos han visto. Yo creo que si ya cruzo ahí me van a ver. Si cruzo por ahí me van a ver sí o sí. Estos no, pero los de atrás sí. Aquí no hay más nada, mira otro aquí. Yo lo veo el de la derecha muy despistado. Correcto, está mirando para abajo para los cordones, si los tiene bien abrochados o no. Bien, aquí de momento ni nadie, pero por aquí venían aquí los dos a dar la guardia. Vamos cambiándome despacito, no da tiempo de sobra. Vamos a seguir por aquí. No nos ve nadie, perfecto. Me extraña que no haya ya algún soldado por ahí. Vale. ¿La cueva? Vale, parecía cueva, pero no es cueva. Vale, aquellos dos siguen ahí sentados, aquel sigue caminando. Cuidado porque nos podemos encontrar alguno que no hayamos marcado, ¿eh? Mira, he llegado a ver uno que no está marcado. Ahí dentro hay unos bunkers muy guapos, ¿eh? Hemos ahí pegado a la montaña.
Este es nuestro objetivo y me extraña. Pero aquí tiene que haber más soldados, sí o sí, seguro. Pues no, no se ven más. Vamos a ir con cuidado por si acaso, pero... Me extraña mucho que no hayan más. Eso no nos ven. Estamos muy cerca, Extraña que no hay aquí ni un soldado. Está justamente ahí debajo. O sea, mira que tenemos que entrar por allí, pero hay un soldado ahí. Lo tenemos muy cerca, que está mirando para acá. Guapísimo. Mira, vamos a marcar a aquel también. Vale, ya vamos a ir marcando cositas. Este se está marchando. Así que tenemos que entrar por ahí, por donde están esos sacos de... de arena. A ver si no nos ven. Uy, estoy yendo para acá otra vez. Vale, paciencia, Vamos a intentar hacerlo súper sigiloso. Qué guapo los aviones, tío. Vale, este vuelve para acá otra vez. Tenemos que meternos justamente ahí. De que se dé la vuelta. Entramos. Perfecto. Ahora es el momento. Por algo nos llaman el fantasma del desierto. Y ahora por aquí. Seguro que hay un modo de abrir esas puertas. Pues yo creo que sí. Barra espaciadora para interactuar. Der kommandierte Soldaten sollen sich bei den Zellen für die Hinrichtung der Gefangenen melden. Vale, ya hemos abierto las puertas, ¿no? A 102 metros, 100 metros. Sigue sin vernos. Vale, cuidado con este porque está muy cerca. Oh, oh. Mal asunto, casi no te descubren, Vienen dos en vez de uno. Yo pensaba que solamente venía un soldado, pero vienen dos. Uf, casi nos ven, tío. Casi nos ven. Faltó nada. ¿Y estos vienen por aquí, en serio? Van a ver, sí o sí. Y por aquí fue lo que se abrió. Venga, 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 que me van a ver. Date la vuelta, mi niño. Perfecto, tío. Vale, por aquí es donde tenemos que entrar, que está en verde. Perfecto. Vale, ¿y esto qué es? Uf, hay dos, hay dos, hay dos. Me van a ver, tío. Y la vamos a armar aquí que no vea. Vale, esos dos siguen de largo. Esos dos. Ahí delante de ese hay otro tío. Que son los que salen abajo en el mapa, siguen de largo. Y por aquí. Vamos a marcar a estos dos también.
Y no hay nada, ¿no? No, sí, hay un pasillo para allá. ¿Y dónde están las estrellitas? Nuestro objetivo, ahí. Carta desde el hogar. Querido coronel Klein, le escribo otra vez para pedirle información sobre mi hijo, Ernest Hauptmann, que desapareció en combate en diciembre de 1942. Tal vez esté herido y en un hospital de campo desde el que no puede escribir, o tal vez sea un prisionero. Agradeceríamos toda noticia que se pueda dar para apreciar nuestra angustia. Su hermano mayor, Emil, murió por las heridas sufridas en el frente oriental, así que buscamos todo el consuelo que podemos conseguir. Un saludo, Albert Hauptmann. Pues creo que tu hijo murió este. Bien, cuidado aquí. Munición. Vale, siguen habiendo dos. Vamos a marcar otro. Vamos a hacerlo todo muy sigiloso, ¿vale? En las últimas misiones nos hemos vuelto un poco locos ahí disparando. Está muy guapo, pero... ha sido un poquito de sigilo lo Metal Gear. No sé si le disparo a uno o el otro se dará cuenta o no. Le disparamos a ver qué es lo que pasa. El otro ni se entera, tío. Pues maravilloso. Y este otro pues también bien muere. Uy, hay muchos más aquí. Nos llamó al cadáver, nos lo llevamos. Vale. Está ahí en la esquina. Menos mal que no vio el cadáver, ¿eh? ¿Qué pasa, mi niño? ¿Viste algo? Eso te respira el aire de aquí del búnker. Hace mucho calor. Vale. Correcto, no hay nada, vete ya. Va, va a venir el otro. El otro va a venir por aquí y va a ver el cadáver sí o sí. Lo voy a llevar, lo voy a tirar aquí. La puerta no se abre, ¿verdad? No. Vale, aquel se marcha para la izquierda. Y el otro que tenemos marcado sigue caminando, pero no sé si se está acercando o alejando. Creo que se está acercando. Vale, si le disparo a este, sería muy difícil después recoger el cadáver. Y tenemos allí... vamos a marcarlo también. Vale. Este viene. Vale, este viene. Y tenemos que estar... ¿dónde está el otro soldado? A 16 metros. Vale, este desde que pase para allá. Aquí lo reventamos. Luego reventamos a este. Y luego reventamos al otro que se me escapó de marcar. Este tiene que estar por detrás. Este buen hombre viene. Bueno, aquí. Y ni se pregunta dónde está el compañero ni nada. En plan, me da igual. Cuidado que no nos vea, ahí no nos ve, ¿no? ¡Da ist er! ¿En serio nos vio ahí? ¿En serio nos vio ahí? No me lo creo. Bueno chicos, se acabó el sigilo. ¡Ey, sí!
Se acabó el sigilo, chicos. Comienza el baile. Vamos. Mira, vamos primero a reubicar. Vamos a reubicar primero. Más notas. Vale, archívalo. ¿Qué fue, tío? Alguien nos está disparando algo. Ahora sí que sí. Cuidado porque... No, me parecía haber visto a alguien por allí, pero no. Lo inventé un poco. Vale, ¿y esto dónde lleva esto? Porque a lo mejor por aquí pudo haber venido este tío. Correcto. ¡Dios! ¡Uf! ¡Dios, que nos revientan, eh! Se está complicando, ¿eh? Me gusta bastante que se complique. Vale, tiene que ser la... ¡Dios! Vale, tiene que ser de arriba porque... No es imposible. Vale, ahora iremos por aquí, Vamos primero a... Esto dentro de un hangar de... A ver, por favor, si me puedo reubicar. Por favor. Dios. ¿Puedo reubicarme, tío? ¿En serio? Pues nada, tío. Si no puedo reubicarme, a saco. Me voy a estar aquí toda la vida. No, me siguen viendo, no sé dónde me están viendo. Si hay una cámara por ahí, que no creo. O se lo estoy inventando un poco. Bien. Mira, granada. Botiquín. Munición. Aquí. Más munición. Bien, nuestro objetivo es este. Adentro. Encuentra el mapa de la fábrica de Ralte. Objetivo completado. Vea un punto de francotirador y cura la RD... A ver, LRDG. Vale. Que está el punto... La estrella está allí. Así que salimos por aquí. Y a saco, ¿eh? Vale, ahora sí nos hemos reubicado con éxito. Un soldadito ahí. Hay un soldadito ahí, hay cosas azules, quiere decir que son prisioneros. Oh, no, 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 esto no, esta. Vale. Supuestamente estos son aliados, ¿vale? Pero... Vale, uno menos.
Está la misión complicada, ¿eh? Está guapa, sí. Me gustaría saber qué está haciendo este buen hombre aquí. Vale, vamos a intentar. El prisionero está liberado, vale, pero ellos siguen ahí bebiendo, ahí sentaditos, ¿sabes? En plan, venga. Qué forma de liberarse tan guay. Tener que curarnos un poquito con estas vendas porque perfecto. Y ahora nos equipamos otra vez con la granada. Maravilloso. A ver qué más hay por aquí. Hay que tener cuidado con estos barriles rojos que explotan y como nos trinquen cerca nos disparen. Por aquí no creo que haya nadie, de momento. Vale, ya estamos reubicados. Más munición, munición. Vale, tenemos que salir fuera hasta la torre. Está a 77 metros. Yo creo que por aquí es la zona más cerca para salir. Cuidado que hay uno aquí que nos acaba de ver. Y viene para acá, sí o sí. Vale. A ver qué me traes tú, amigo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado porque... Ya está, nos disparan con artillería pesada, tío. ¡Dios! ¡Uf! Claro, como no me van a reventar. Iniciamos desde el último punto, vale, que era este. Por aquí vienen estos dos. Dios. Hay que ver cómo revienta, tío. Vale, liberamos a los soldados. Venga. Y ahora por la acción, ¿eh? A saco total. Munición. Más munición por aquí. Como lleno. Ahora estamos más ocultos que antes. Ahora, entre comillas, digamos que nos están buscando. Nos vienen aquí lanzados. Vale. Nadie por aquí. Tenemos que ir a la estrella detrás. Vamos a mirar el mapa a ver si... Vale. Estábamos por aquí y hemos ido hasta la derecha y bajado por aquí. Vale. Ese es nuestro objetivo. Vamos a ir por aquí. Vale. Justamente ya estamos reubicados otra vez. No hay nadie por allí, nadie por aquí. Vamos a ir. Iba a decir justamente, vamos a ir con la pipa
para no hacer ruido. Uf, cuidado, eh. Vamos a registrar el cadáver, si tiene algo. Atención. Una granadita. Vale, tenemos que ponernos ahí. Dedito por aquí, que no haya nadie. Nadie a la izquierda. Nada a la derecha. No podrán pedir refuerzos si destruyo todas las radios. Mata al radiooperador para detener los refuerzos. Vale, ¿dónde está el radiooperador? ¿Está aquí dentro? Que hay dos, hay uno. Vale, hay uno, hay uno. Bueno, hay uno con dos cabezas, ¿vale? Bueno, no, habían dos. Habían dos sentadas en la misma silla. Munición. Y... ese tiene algo. Perfecto. No hay nada más por aquí, ¿verdad? Que podemos coger. No. Por aquí tampoco.